Invocadores, ¿quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAS para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. Ella tiene una cara de divertido. De que se va a reír, Guma también, y Faker está en modo sexo, ¿no? Faker no sonrió una sola vez. Faker tiene ganas de... Esta mierda la gano en 15 minutos o me retiro del puto juego, weón. Esa es la cara que tiene Faker. Si no gano en 5 minutos, me retiro, weón, y... Sí, no competitivo. Faker que empieza a jugar Chovy, weón. Ah, qué acogida nos van a pegar. Así que me dio miedo, weón. Yo vi la cara de Faker y digo, no, sí. Yo mi cola. Pensé que lo iba a disfrutar esto, gente, pero me está dando un poco de pavor. No, mi plata coca. Vale. Vas un poco adelantado, creo. Acá no ni tocaron la línea. Oh, ¿cómo en qué mundo tienes? No, concha tu madre. ¿En qué mundo tenéis, chicos? ¿En qué mundo? No, ¿qué es esto? ¿En qué mundo Team Ace arranca con un Nona doble en contra de T1? Vale, bien, bien. Qué hijo de puta, weón, mi plata. Quiero enojar a LATAM. Qué mierda. What the fuck? Estamos ganando a T1 en oro. No, bueno, Alonso se fue sole, amigo. No iba a durar tanto la alegría. Qué locura, bro. Bueno, se pueden retirar en paz. Va, amigo. Bueno, ya empezó. 5 pibes, un criminal de mierda, pero... No, 5 pibes, amigo, 5 pibes. Una buena, te pedí. Bueno, la ventaja se esfumó, chicos. La ventaja se fue tan rápido como apareció. Opa, Zeus. Zeus se va a comer campeón de su vida, creo. Upa, Timmy God, amiga. Pa, Timmy God. 2-0, Timmy God. Team Ace choto, weón, me va a hacer perder todo, man. Necesito que T1 llegue primero a 5 kills, coca, weón. ¿Team Ace a primero a 5 kills? Yo te dije que vi Doctor Strange. O sea, hay universos en donde Team Ace saca la primera sangre. Aparentemente, este es uno. Estamos ganando en oro. Dimitri no para de gankear. A Faker ahora. Igual es un 3v1 a favor de Ace. Pero igual se lo recogieron. Quería no, a favor de T1, a favor de T1, yo soy un vegano. Quería hasta modo sexo. No, ¿qué quería? ¿Quiere sexo? ¿Se muere? Sí, se muere. Cuchi. Bueno, ¿sabes qué? Quiero... De verdad, Coca, que... Puta, weón. Si hubiesen jugado así como han jugado estos 10 primeros minutos, el resto del torneo, quizás la historia sería distinta. Sí, definitivamente. Como que parece que... Como que están jugando con menos presión, más relajado. Y, bueno, literalmente... O sea, han competido estos primeros 10 minutos. Ya, sí, también ya nos sacan 3k de oro. Pero, o sea, no sé, bueno, hemos visto más intentos de Ace que probablemente en el resto de las partidas. 2 ganqueos, varias rotaciones de Alone, tradeos más o menos decentes de 5 pibes. O sea, claro, mucho mejor. Bueno, a Lowly se lo están cogiendo, pero es normal. Claro, esto ya es algo de T1, yo creo que... Claro, eso es T1 Difference. Pero mira, Dimitri siguiendo el pattern, el counter gun. Es verdad, y Dimitri arrancó muy bien. Pero yo creo que, claro, este tipo de inicios en donde se nota, vemos un equipo que puede proponer, que puede hacer algo, es claro, algo que no vimos en Ace en todo el torneo, salvo ahora. Qué pena que tengan que, o sea, que tengan que perder todas las partidas para empezar a jugar bien, pues bueno, la gracia fuera que fuera al revés. Bueno, pobre Dimitri, claro, la cogida que le dieron. Oh, Dimitri, amigo. Oh. Bueno, ya esto es T1, gente, sí, ya. Claro, esto ya es de T1. Sí, esto ya no. O sea, a cualquier equipo del mundo, a excepción de los top 1 de sus regiones, como LEC o China, no se lo hacen, pero esto ya es League of Legends Pac-Man. No, la voy.
Bueno. Buena, lo matan. Ay, qué paja. Bueno. Lo matan igual. Mira los 5 pibes, mira los 5 pibes. Quería, puede ser. No, 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 veo uno, tipo. Bueno, esto es algo que tampoco vi en todo el torneo. A Stray y 5 pibes, tradear. Tradear sin que se los cojan. Y saliendo bien parado. Sí, claro. Tradear sin que se cojan, se los cojan durísimo. ¿Sí? Solamente pasaba lo contrario, morían los dos y regalaban placas. Ahora, como que ojito, vemos algo ojito, diferente. Ojito, ojito. Bueno, no, ya se descontroló. Sí, ya se descontroló. Son 9k de oro, gente, en 15 minutos. Pero, o sea, literalmente, creo que no sé, fue un buen arranque de Teenage. Más ya, esto ya es. No hay como pararlo a estos weones. Aquí a Lonet se mete un buen beso rápido, pero ¿por qué se demoró tanto en tirar el beso? ¿Igual lo mata? No, no lo mata. Gente, si le tiraba el beso no. antes, lo mataba. Se veganizó completamente, Coca. Igual, amigo, Guma full de respect. O sea, Guma, repito, eso contra un equipo top 5 de Corea, va, contra ninguno, no lo hace. Grande Dimitri. Qué grande Dimitri, qué grande Dimitri. El hijo. No. Bueno, todo en el intento. Sí, pero ya están desnudos ya. Sí. No, bueno. Keria es demasiado bueno, weón. Keria no es un tipo normal, weón. No falla un stun. ¿Buffearon el stun del Pyke? Siento que está como más ancho, weón. No, no, más ancho es el stun de Keria, ¿no? Literal. ¡No! ¡Keria! Eso de ultear ahí sabiendo que eso, amigo, eso es full disrespect, eso tipo es. Pero es que tiene, o sea, pero es que es normal que esté en full disrespect casi. Mira, imagínate, Teammates en su mejor versión ya está perdiendo por 10k de oro. O sea, y es lo mejor que ha mostrado Teammates en todo el torneo. A querer hay que sacarle cría, ¿no? Hay que sacarle hijos. Yo creo que Keria, el hijo de Keria, nace con un teclado en la mano. Ojo, Pike. Ojo. Esta podría ser la partida que la dan dure más. Puede ¡opa! Ser. ¡Opa! ¡Coca! Dimitri. Bien. Mataron bien. Se outplayó al mejor jugador del mundo, ¿lo viste? Esto es Dimitri desatado, amigo. Amigo Dimico. ¿Por qué juegan así ahora, hijos de puta? Esto... ¿Por qué no ponen así a...? Man, pero la playada que le metió Dimigad no tuvo name. La repetición, Guma entra... Sí, quería entrar sin visión ahí, full de respect también. Dimitri despega el combo, evade el stun, tipo activa la Q cuando quería usar flash para saltar hacia el pie de Geraldo. Si bien Dimitri muere, pero es alto. Alto tradeo y alto outplay por parte de la... Latino de Team Ace. Es que el Bounty era super worth it y man, muy bien como le esquivó el stun, weón. No, realmente de las mejores plays que ha hecho Dimitri en todo el torneo. De hecho, la de las mejores plays que he visto de algún jugador de la TAM en el torneo. La mejor play de la TAM en el torneo. Probablemente. Y aún así nos están cogiendo por 11k de oro, chat. Ese era el objetivo, ¿no? Llega a los 23 minutos. Che, madre. No pegamos nada ahí. Oh. Puta, Lonet no estuvo muy bien. No, se va a acabar acá, no me jodan. No. No creo que la terminen acá. Pero es que no están respetando nada, weón. No. Va a limpiar la oleada. 5 pibes limpiar la oleada para que no la terminen acá. Se llevan dos inhibidores. Bueno, pero después de esta nos queda una nomás, Coca, y nos vamos al carajo. Sí. Después de esta queda otra garchada. Creo que esta es la garchada que menos me dolió. Quizás yo creo que si agarran en vivo un anímico y con Japón eliminado. Sí, no puede ser, ¿eh? Puede ser una victoria.
Ahora peleamos en 18 minutos. 1-5. Bueno, aquí ya trolearon. No. ¿Sabes qué? Uno, bueno, más allá de, lo, de las cosas positivas que tenemos que decir, lo peor del, de Team Ace en el torneo, qué pobre manejo de visión, weón. ¿Eh? Observen, 24 wards straight, 59 puntos tiene Kiria, gente. O sea, esa weá tienen que mejorarla. No puede ser que mande un equipo al internacional sin tener control de visión, coca. Oh. No. Bueno, te iba a lamentar por no cumplir sus kill por minuto. Pero bueno, duramos 2 minutos más, chicos. Era no sé, yo quedé conforme con el desempeño en early. Evidentemente después iba a perder, no había chance de ganar, obvio. Pero los primeros 5 minutos, Gucci. Gucci, nada que decir. Me gustó Dimitri por lo menos el desempeño individual de Dimitri. Y por primera vez la botlane no fue un mono que se cagó encima, simplemente pelearon.